Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con Elizabeth Gómez, quien forma parte del grupo de Ortopedia Urbana, y nos va a platicar acerca de este nuevo proyecto que se llama Mi Parque, Mi Río Lab. Bueno, Elizabeth, platícanos un poquito acerca de qué trata este proyecto. Bueno, esto es una... se trata principalmente de poder rescatar el Parque del Peregrino para poderlo convertir en un espacio pedagógico para que las personas que vengan aquí puedan empezar a cuidar el río y empezar a entender la importancia del cuidado del río Tepatitlán. Esta forma parte de muchas acciones que de parte de Ortopedia Urbana hemos tratado de hacer para poder rescatar y cuidar casi los 9 kilómetros que tenemos del río Tepatitlán. Pues surge principalmente porque se hizo una convocatoria a nivel nacional de Fundación FEMSA y Placemaking, y se están rescatando 12 espacios en toda la República. Este es el primer Placemaking municipal, y Placemaking es un concepto que se refiere principalmente a que las personas rescaten sus espacios públicos con sus propias manos. Entonces, bueno, el proyecto de Mi Parque se trata principalmente de que toda la ciudadanía venga por aquí y rescatemos y transformemos este espacio. Muy bien, Elizabeth, platícanos un poquito acerca de las diferentes actividades que van a llevar a cabo. Vamos a tener jornadas de construcción desde el lunes 21 hasta el 26 de agosto. Vamos a instalar una serie de columpios, sombra, un mural lineal, vamos a pintar el río en el suelo, un par de murales físicos, también en la parte de un lado de los baños. Nos vamos a aprender en formato de taller con Sergio Vargas, nos va a enseñar un poco de lettering, y una jornada de una construcción de una pérgola. Queremos poner un poco de sombra para que sea mucho más habitable por aquí. Bien, Eli, pues hacer una invitación a todas las personas para que se sumen y participen en las actividades. Pues así están, vamos a estar en el Parque del Peregrino en dos horarios, a partir de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, y por las tardes desde las 4 y media hasta las 7:30 de la noche, desde el lunes 21 de agosto hasta el sábado 26. Acérquense, necesitamos muchísimas manos para que vengan y pues mejoren este espacio. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.